armó un programa en este canal, lo hizo invertir una fortuna, hizo renunciar gente para que viniera al canal. Sí. Y al mes dijo, no quiero hacerlo más. ¿Qué programa? Se fue y cagó. Preguntale a Marina Calabró, a todos los que estaban con él. ¿Uno de política a la noche? Uno de nada, si era una caca. Mm. ¿Vos veías el programa? Salía bailando. En este estudio, ¿no? ¿En este estudio ahora o no? No sé, ni me importa. No sé, ni me importa. Sí. Pasó la vida y le pasó el tiempo. Cuando le sucedió todo lo que le sucedió en Colombia y demás. ¿Qué? ¿Qué decís que es mentira? Yo digo que fue el show del infarto. ¿Cómo? Ya lo he dicho igual. ¿Fue el show del infarto? Repasá las presencias y las ausencias en todos los trabajos que tuvo Rial en los últimos 5 años. ¿Qué me quiere decir? Los días que tuvo presente y los que tuvo ausente, ataque psicológico, dolor de callos, pero empacho. ¿Por qué? Pará, yo como televidente te lo digo, un tipo que yo lo vi en la tele todos los días, estaba al aire, conducía intruso, no nos faltaba nunca. Primero 10 años. Bueno. ¿Y después? ¿Y por qué cambió? Pregúntale a él. ¿O vos me estás insinuando algo? De los sobres no voy a hablar. ¿De qué? De los sobres no voy a hablar. ¿Cómo sobre qué recibe plata? Ya lo dijo la hija. Ya lo dijo Morena. ¿Pero qué tiene que ver eso con las faltas? Y cuando tenés la vida fácil, a lo mejor no necesitas trabajar tanto. ¿Sobre de quién o de quiénes? Pregúntale a los muchachos de Radio La Red el día que se vino con una cajita de alfajores, Habana. Pregúntale a los muchachos cuando abrieron para comer alfajores lo que había dentro. ¿Y había alfajores de dulce de leche? No, fajo de dólares. ¿Cuándo fue eso? Esto no lo digo yo, lo dice toda la red. Mm. De esto hay testigos. ¿Año? Estaba haciendo Ciudad Gótica. Yo había comenzado y me raja. Cuando yo firmo con Ricardo Ford, se volvió loco y no soportaba que yo pudiera hacer un buen contrato. Mm. Y agarró y me rajó. Elegí, me dijo. Me llevaba una fortuna con Ford y él me daba 2 monedas para estar haciendo un chimento por día en 3 horas de programa. Creo que estaba Carlito Burgueño. Sí. Ahí en la radio, en esa época. Pero no lo quiero involucrar. Esto lo ¿Querés decir algo, Carlos, o no? No. No estaba en Ciudad Gótica. Sí. ¿Estabas? Sí. ¿Querés decir algo al respecto o no? No te metas. Bien. Esta es mía. ¿Quería guerra? Vamos a la guerra. ¿Vos fuiste muy amigo de él? Yo sí. Sí. Es más, recuerdo con mucha alegría los tiempos que compartimos. Mira, hoy me encontré con Marcelo Continelli. Sí. Que no nos veíamos hacía siglos. Muchas veces jugábamos para el mismo equipo y muchas veces jugábamos para equipos contrarios. Y me termina de mandar un mensaje donde dice que estuvo bueno el encuentro, recordar viejos tiempos, reconocernos en los pibes que éramos cuando nos conocimos. Te cambió el semblante, ¿viste? Pero por eso, y esa es la vida. Pero este boludo no se dio cuenta. Mm. Este boludo no se dio cuenta. ¿Y continúe de qué más hablamos? No, hablamos de nuestros hijos. ¿Cómo está tu pibe? ¿Cuál de todos? Tengo 3. ¿El más chico? ¿Antoñito? Antoñito, bien. Está bien. Bien, cada vez mejor. Cada vez mejor. Y bueno, la vida te va renovando las inquietudes y también los objetivos y la manera de vivir. Mm. ¿Y con Dinelli qué acordaron? ¿Sí que acordaron algo? Ir a tomar una vez por mes o semana por medio un cafecito. Mm. Me preparó un café. Tiene muñeca para hacer café. ¿Hace buen café? Un buen café me sirvió. Sí. ¿Conduce mejor o se mejor café? Quiero ver a este Tinelli más seguido. Lo quiero ver. ¿Lo querés ver más seguido? Sí. Me bajó buena energía. Mm. Pues andabas caliente. ¿Eh? Andabas caliente. No, vine entre el empate de Vitoriano, que teníamos que haber ganado,
Y esta boludez de Judas, ¿viste? ¿Qué te iban a hacer en la tele? ¿Yo? Sí. Trabajar. Adelante de cámara, detrás de cámara, conduciendo, haciendo calle. No, no, la jerarquía para mí... Yo soy periodista, no hago otra cosa. A lo mejor me aparece un ogro sobo con Panam o sí. Un coreógrafo con Ford, con buena moneda. Y ahora Panam me pidió, como lo lleva Beto Casella, para hacer un tigre con un tema de pijama, como personaje sorpresa, me pidió si le podía armar un videíto con Antoñito. Yo disfrazado de ogro y Antoñito de ogrito. Y lo vamos a hacer. Yo ya le hice un video donde estaba... ¿Te habías peleado con Beto en algún momento o no? Sí, sí. Mal. ¿Y? Como 10 años. ¿Te amigaste? En realidad nos amigaron nuestros hijos. Mira, Facundo y Nahuel, mis hijos mayores, tienen un programa de radio. Con el hijo de Beto lo convocaron a ver si quería hacer una nota con ellos. Beto dijo que sí. Y estos tramposos... Me empezaron a enrollar el verso y, bueno, terminamos en un cruce radial. Después nos encontramos un par de veces y ahora me gustó su actitud y las causas judiciales también prescriben, ¿no? Sí, es verdad. Y entonces le dije, vamos a comer un día. Vamos a comer, ya está. Ya pasó. Ya pasó. ¿Y la bronca también? La bronca quedó allá atrás. Yo siempre te veo, a veces coincidimos en el horario de entrar al canal. ¿Vos andas por la calle siempre? ¿Vas al súper o no? ¿Andás caminando? ¿Te veo? ¿Hablas con la gente? Yo hago vida. Yo en Lanús salgo a la calle y soy Luisito. ¿Sí? A Luisito lo saluda el colectivero, el barrendero y el albañil. Por los horarios, ¿no? Y al flaco también. Sí. Flaco, tu hermano. La ventana de nuestra casa vienen a buscar ropa, morfi, zapatilla. Todo el tiempo. ¿Y qué te dice la gente por la calle? Luisito, sí. Esto. Che, Luisito, deja de pelearte. Luisito. Saben que soy de Lanús, saben que dirigí en El Porvenir, saben que dirigí Claypole. Fíjate los equipos, ¿no? Y sí. Ahora Victoriano Arena. Entonces, ¿cómo anda el equipo? ¿Quién juega? ¿Quién no juega? Alguno putea también, ¿no? Sí. ¿Y cuando vas al súper, puteas también por los precios o no? No. No. ¿Te va bien? Compro las cosas que me gustan. Sí. Aunque estén caras, ¿eh? Sí, ¿qué te gusta? Mayonesa de oliva. Ah, mira. Aceitunas verdes. Soy como Clemente, ¿viste? Me como 500 sí. Kilos de aceitunas. Mandarinas criollas. Me gusta mucho el queso cremoso. Sí. No tenés gustos caros, digamos. No, no. No. Yo soy un tipo simple. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Simple para comer, para la heladera. Y me gusta agasajar a todos los que pasan por casa. ¿Y de guita estás bien? Mira, siempre, y yo, Rial es multimillonario. ¿Rial es multimillonario? Sí, yo le daba de comer, yo le daba de comer ¿sí? a ese señor. Cuando no tenía guita ni para parar la olla, sí. Yo le daba de comer. Él me dio mucho laburo, y yo gané mucha plata con él. Pero él ganó más, la administró mejor, y yo me la reventé toda. En mis hijos, en mi familia, entonces en mis amigos. No la reventaste, la invertiste, che. La disfruté. En tus hijos, la invertiste. La disfruté. Y vos sabés que yo no me voy a jubilar. ¿No? No. No le quiero sacar guita a gente postergada. Mira. Los jubilados son postergados, robados, víctimas de malos gobiernos, de malos ministros. Y no quiero cobrarle un centavo al Estado. Fíjate, tengo familia y tengo amigos. Vos fíjate que yo no te volví a preguntar sobre Jorge, vos te metiste en el tema, sí. Sobre Rial, y volviste sin que yo te dijese nada. Es que forma parte de mi vida. Claro. Y de una calentura... Yo aquel Jorge lo quiero, ¿eh? Aquel. Aquel. ¿Aquel cuál es? Este no es. ¿El primer intruso cuál? La máscara, aquel es la máscara. Después vino Frankenstein. ¿Y puede volver aquel o no? No creo que sea aquel. Ya no. Me doy cuenta que por las cosas que hace, que no. A partir de su hija Morena. Las cosas que hizo. El abandono. Un intento de suicidio y se enteró. 10.000 horas después. No atendía el teléfono. Esto que estoy diciendo, puedo dar fe a la gente que iba en la ambulancia.